a dos estudiantes de esta clase les va a ser muy fácil porque van a pasar el verano en México. Jamie González. Y Philip Armstrong. Mira. Jamie, se parece mucho a ti. Jamie González, la Catrina. Claro que yo también puedo ayudarle si usted quiere. Busco información sobre una señora que llamaban la Catrina. Yo ya entiendo. Esta es la Catrina, de José Guadalupe Posada. Es una calavera vestida como una mujer rica. Don Silvestre, no he tenido tiempo de estudiar el testamento, pero al parecer es válido. Y la señorita González tiene derechos y... Usted es empleado de mis empresas y de mis negocios, ¿no es así? Otro hombre. No sé, pero parece que nos está ayudando. Bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana dulce y madurita, que me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, mira que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita, que me está pidiendo que besa la condenada, que ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame, morenita. Señorita González, yo soy el legítimo propietario de estas tierras. Si quiere regresar sana y salva a su país, olvídese del testamento. ¿Entendido? Yo soy la Catrina, tu bisabuela Jamie. Aquí veo que estaremos juntos, enamorados y felices. ¿Qué pensaría mi bisabuela de todo esto? Ah, pues que eres una magnífica Catrina. ¿México es también tu país? No, este país me encanta. ¡Quítame las joyas! ¡Vamos! ¡Rápido! La gente no podía creer que era una mujer. ¡Vamos!
todos la admiraban y respetaban.